Ah, él tenía un, ¿vos tenés un IBR? Sí. Un IBR viejo tiene. Anda, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda los Riders? Bienvenidos una vez a una nueva observación diaria. Aquí quien les habla, como siempre, el Riderman Bro, el Riderman Blast. ¿Cómo anda la gente acá estrenando un invento que hice para poder grabar estas intros de acá del principio? Quería informarles que no sé si vieron que MacMix y yo subimos un video. ¡Epa! Subimos un video en conjunto en su canal. No los quiero spoilear, les subo la miniatura acá. Así que les recomiendo que vayan a verlo. El video tuvo bastantes reproducciones. Mac está muy contento, que le re gustó. Y ojalá algún día hagamos otro. Somos casi 32.000. Gracias por seguirme en mis redes sociales, que están acá abajo, ¿sí? Abajo a la izquierda o abajo a la derecha, según cómo me levanté y las puse. Perdón por subir el video hoy miércoles a las 8 de la noche. Todavía tengo la garganta un poco jodida. Esta intro la estoy grabando recién el día que estoy mejor, ¿sí? Déjame saber en los comentarios de dónde mirás mi video, si desde un smart, de una computadora o de tu celular. Estoy haciendo unas pruebas, se viene un motoblog en vivo. Estuve haciendo unas pruebas el otro día, no sé si estuvieron atentos al canal, a mis redes sociales. Así que como digo siempre, no los molesto más. Los dejo con esta observación diaria y gracias siempre por estar en el canal. Gracias por todo. Perdón por tan poco. Vamos con el vídeo. ¿Está bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Nos sacamos una? Sí, sí. Después etiquetame. Dale, de una. ¿Vieron el video con MacMix? Sí, lo vi, me estaba ayer diciendo. Ayer a la noche lo estaba viendo con él. Está, salió muy bueno. ¿Sí? Y yo tengo que subir lo que grabé esa noche. Claro. Así que va a estar bueno, boludo. Bueno. ¿Listo, che? Mucho. Buen provecho, gracias por la buena onda, chicos. Por favor, por favor. Nos vemos, che. Me mata eso de que se mandan la cagada y ni siquiera te hacen contacto visual. Como diciendo, sí, me la mandé, no me miré, boludo. Mira aquí, mira aquí. Toma. Ay, marica, vete para allá, anda. Me muero de vergüenza porque me la mandé. Está todo bien, maestro. Si vos me, si vos te mandás la cagada y me haces esto, como el perdón, es automático como me quitas el enojo. Las disculpas son clave, loco. Ahí te paso la gaseosa. Te mandaron manado, no tenían Pepsi. Mmm, qué buena que está. Nada, mentira. ¿Te imaginas? Querido. Te estaban recagando. El que la manó a veces juega. ¿Sí? ¿Es el último de entrega que hacés? No, me queda una hora y media. Pero una jodita acá tanto me gusta. Ah, pues sí, muchas gracias, Master. Buenas noches. Es un mini ship. Era un mini ship, what the fuck. Era un en vez de un ship, era un. Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto. Se mandó una mal tipo. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! A veces puteo, a veces no. Me da bronca quién es mi anda la bocina. Me anda la bocina. Me anda esta. Me anda esa. Y en esos casos, a tener que hacer tiki tiki es una verga. Lo mejor, tener la bocina con el botón de pulsador, ¿ves? Pero no me anda el hijo de puta. No sé qué le pasa. Pero era para tocarle un... Así. El chabón pasó. ¡Ah!
Estaba comprando naranja y chocaron acá, boludo. El auto acá, la moto acá, se pone en verde, la moto lo quiere pasar por adelante. ¿Qué querés? No puedo ni comprar naranja de pasar. Esas cariñosas traen rifle. Pa, para, pa. ¿What? ¿Qué onda esa loca? No soy un taxi, señora. Turbio. Mira, está pasando en rojo, no quiero saber nada. Turbio. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Frenaban? Te leo en los comentarios, pa. Ese señor que les acaba de hacer zoom, ahora van a ver por qué. Yo no entiendo, te juro, es increíble lo que acabo de ver y no creo que los basureros lo hayan dicho a propósito. Se vino que están porque no le agarró la bolsa. Nah, yo no puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Era uno de los pibes la moto? No, la verdad que te dijo que la vio. Supuestamente dijo que la vio pasar por la sola. Así dijo el grupo de verdad. Por la edad, pero batalla. ¿Eh? No, pasamos. ¿Qué pasó? ¿El de quién? ¿Qué moto era? ¿Un Rouser era? ¿No era el que trajeron recién? No, él tenía un IBR. Sí. Un IBR viejo tiene. Cuando me quise mandar el celular y por si quiere y no responde. Por eso no laburo más en Ballester de noche. Bueno, ayer antes de ayer yo vine, había dos mirando las motos y yo le dije a Ivana. Y cuando yo me fui me miraron, le estaban mirando la moto a Víctor. Ah, mira, se lo están llevando, boludo. Bueno, allá en la gente se llevaron. Sí, se llevaron, ¿no? Se lo llevaron a los dos. Andan fichándolo ustedes, boludo. ¿El otro? Sí, boludo, se fueron allá en la plaza también, en la ruta para la duda. Y si a mí lo que me cholearon salieron de la plaza. Entonces explíquenme esto. Es como que la autopista esté vacía y yo vaya por la colectora y la autopista sea gratis. Hay bicisendas que sí que están al pedo, ¿no? Esta no. Este chavo no le gusta. No sabe por qué. Suscríbanse. Suscríbanse. Riderman Blog. Riderman Blog, dale una de calca al amigo ahí.